Y no gastes muchos en las rebajas, ya te lo digo, que te veo yo con las bolsas, no, para arriba y para abajo. Yo soy de la hermandad del puño, pregúntale a mis amigos y verás lo que te cuentan de mí. Del puño no, a mí me pasa como a ti, Jesús, del puño no, pero que yo soy poco comprona. Pero hay mucha gente que ya sabe que estamos en pleno periodo de rebajas y lo que tenemos que estar atentos es para que no nos engañen. Así que hemos invitado a nuestro programa, lo conocen perfectamente, Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Rubén, muy buenos días, yo no sé si tú eres de los que le gusta comprar mucho. ¿Qué tal? Muy buenas. Perdona, bueno, he perdido el sonido y no te he oído la pregunta. No, vamos, te preguntaba. Lo primero, yo no soy muy comprona, pero la gente que no vaya compulsivamente a comprar, lo primero, siempre recomendáis lo mismo, ¿no? Que se centren en lo que verdaderamente necesitamos. Sí, por supuesto. Yo tampoco soy muy comprón. Mira, este año, por primera vez en bastante tiempo, me he comprado un móvil y me he gastado menos de 200 euros. Yo no entiendo a la gente que comete ese disparate de gastarse 800, 1.000, 1.300 euros, como hay por algunos modelos de móvil, que creo que 1.300 euros traducido a pesetas es lo que le costó a mis padres su piso hace ya décadas. Alucinante. Oye, ¿cuáles son los principales fraudes que habéis detectado durante estos periodos de rebajas? Imagino que no serán pocos. Bueno, sobre todo rebajas falsas, es el gran problema y lo denuncian muchos consumidores. Nosotros hemos hecho un pequeño sondeo a través de redes sociales y 9 de cada 10 nos decían que han visto rebajas falsas en muchos comercios. Hay demasiadas manipulaciones de etiquetado, demasiados productos que hoy cuestan 50 euros y hace 2 semanas también costaban 50 euros, pero hoy se inventan que tienen una bajada de precio. Con lo cual, aunque no podemos generalizar, evidentemente, aunque hay empresas y empresarios honestos, por desgracia, cuando se cometen irregularidades, de alguna manera, los pequeños empresarios ven que o hacen lo mismo o no venden, o inventan descuentos falsos o la gente no acaba comprando sus tiendas pensando que el que pone el cartelito de 70% de bajada es el que está haciendo las cosas mejor. Claro. Y a lo mejor es el que está engañando más a veces. ¿Se puede evitar ser víctima de un tipo como ese? Hombre, hay dos fórmulas. Aparte de que el que lo detecte, que lo denuncie, que lo cuente a través de las redes sociales, que nos lo traslade a Facua para que presentemos denuncias ante las administraciones. Pero hay dos fórmulas. La primera, no mirar el porcentaje de descuento, que dé lo mismo, claro, que haya un descuento del 10, del 40, del 80 o que no haya descuento. Mira el precio final. Y el segundo truco, entre comillas, mira el precio final de ese producto que te gusta, métete con el móvil en internet y busca el mismo producto en otra tienda. Si al final hay otro establecimiento que anuncia menos descuento, pero que el precio que le da hoy al artículo es más barato, ¿para qué vas a comprar algo al 70% supuesto de descuento si cuesta más que en la tienda de al lado? De al lado en internet, ¿no? Porque online podemos hacer multitud de compras en el momento o darnos una referencia para acercarnos a la tienda física y saber que allí está ese producto a un precio mucho más interesante. Bueno, mientras estamos charlando, precisamente aquí tenemos un infográfico en el que estamos repasando lo que tú nos estabas contando y añadiendo alguno más. Rubén, ¿te parece? Los voy a ir leyendo porque dice, para evitar... Bueno, lo voy a leer si me acerco un poco más. Bien. Que ya la edad ya no me perdona. Para evitar timos, dice... Fechas de rebajas visibles, que se muestre el precio original y el rebajado, que las instrucciones estén siempre en castellano y que, sobre todo, algo importante, Rubén, que sea con las mismas formas de pago, es decir, que no te digan, uy, no, pues ahora en rebaja con tarjeta usted no me va a poder pagar, ¿no? Sí, hace años todavía ocurría que había tiendas que no aceptaban, claro, pagos con tarjeta. Algo raro, algo que olía un poco extraño, pero en cualquier caso hay que recordar otra clave importantísima. Fórmulas de devolución. Si compramos por internet tenemos 14 días para devolver el producto sencillamente porque no nos guste, no hace falta que tenga ningún desperfecto. Claro. Podríamos devolverlo pagando solo los gastos de envío de esa devolución. Si tiene un desperfecto no tendremos que pagar nada, tienen que asumir o la sustitución o la reparación o la devolución del dinero. Pero en una tienda tradicional, en una tienda de un centro comercial, en una, sí, tienda de barrio... No tenemos derecho a devolución a nivel legal, depende de la política comercial. Los empresarios más inteligentes plantean derecho a devolver lo que queramos por el motivo que nos dé la gana en un plazo. ¿Por qué? Porque así fidelizan clientes. Hay tiendas que dan hasta 3 meses para devolver un producto, hay otras que dan un mes, 15 días, una semana. De lo que se trata es de que haya transparencia y nosotros podamos tomar la decisión de o bien jugárnosla, sobre todo si es un regalo,
para que si al final no gusta, pues no lo podamos devolver, o tener la garantía de que en un determinado plazo nos devuelven el dinero. Hay quien lo que da es un vale de compra para la misma tienda, claro. Hay quien permite sustituir siempre pero por otro producto. Nosotros elegimos, pero al menos que haya esa transparencia y que valoremos el que dé pues unas mejores condiciones. Ahí vamos a dar también una serie de consejos. En este caso, elige y guarda los tickets. Eso es importante y a mí me falla mucho, que yo al final, como voy acumulando, al final los acabo tirando y eso lo hago muy mal. Comprobar el producto, es decir, que antes de salir de la tienda que esté el producto bien, o la ropa o el aparato que compres que esté en condiciones. Revisar los plazos de devolución, que es lo que tú nos decías, tener pues en función de cada comercio, ¿no? Un mes, dos meses, tres meses, y luego pagar con tarjeta, que quede claro que no lleva un recargo, es decir, que no nos cobren un poquito más. ¿Cuál sería el consejo general para dar, Rubén? Sí, hay una cosa también importante para esa gente como tú y como yo a veces, que perdemos los tickets. Si hacemos un pago con tarjeta, eso también implica un ticket virtual. Tenemos el comprobante bancario de haber hecho la compra a ese comercio, con lo cual no podrían argumentarnos no te lo devolvemos, no te lo cambiamos porque perdiste el ticket. Claro. Con ese comprobante hacemos un pantallazo, lo imprimimos y podríamos acreditar y ejercer el derecho de la garantía, por ejemplo. Y la garantía también es importante porque un producto duradero, tiene 2 años de garantía. Hay empresas que intentan hacernos creer que la garantía dura menos, que son 6 meses, que es 1 año. Son 2 años legalmente. Incluso los productos que tienen piezas extraíbles, como el ejemplo más habitual es el móvil, la batería del móvil también tiene 2 años de garantía, no tiene un plazo inferior. Perfecto, Rubén, pues ya te digo que todos los que vayan de rebajas de compra este fin de semana, que ya vayan un poquito más tranquilos y vigilando para que no nos engañen. Un beso muy grande y buen fin de semana, Rubén, gracias. Un beso. Un beso grande.